Luego bajamos acá y pusimos los valores del acuerdo de paz. Aquí está el tema de ejecución de proyectos, los principios rectores. Aquí, miren. Aquí está, miren. Transformación, miren, aquí. A partir de el literal Q. El numeral 111 hasta el 114, que ayer lo leímos hasta que se pongan ustedes, son lo del acuerdo de paz. Si usted no le mete estos estatutos, ¿usted cómo va a exigir acuerdo de paz? Y ustedes son acuerdo de paz. Yo también soy, Javier también lo es. La actualización, la entrega y todo. Y aquí está el tema de tierras, el último, el 14, mire. El 14, aquí va. 1.14, democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. Ahí están los mecanismos y están los numerales. Fondo de tierras, 3 millones de hectáreas. Y está el tema de la formalización. Mire. Entonces, todo está completico ahí. Luego siguen los fundamentos del desarrollo que está en la ley. Fomentar la construcción de comunidad, promover la protección, protección y salvaguarda de todos nosotros aquí en la acción comunal. Diálogos, la planeación, incrementar la capacidad, sucesivamente hasta el literal Z, si no estoy mal bien. Luego las finalidades del desarrollo comunitario, o sea, para qué se crea la Junta de Acción Comunal. Y vamos a un tema que ayer hablé con la presidenta, permito que tengamos claridad lo desde la isla, que es el patrimonio. ¿Cuánto va a ser el aporte semestral por año? Aquí están los afiliados, la definición, las características para afiliarse, requisitos, la residencia, la comprobación de residencia, los clientes desconfiados, así sucesivamente, el acta de afiliación, seguimos bajando. Y me voy al tema económico, que es el que ya tenemos que asentar con la isla. ¿Cuánto va a ser el aporte de cada asociado a su Junta de Acción Comunal? Pero Javier ayer nos explicó muy bonito. Cuando usted le pide a la gente plata, la gente puja. Ya, es que se lo va a robar el presidente. Se lo va a robar el presidente, ¿no? Entonces Javier nos explicó muy bien. Cuente, Javier, nuevamente. Que vamos a colocar semestralmente dos jornadas, ¿cómo es que es? Sí, eso sí quisiera acá que hoy. Para el caso de la isla, ¿no? Pues sé que esa experiencia que hemos tenido con la vereda aquí en la isla la he comentado en las otras zonas donde he podido ir y creo que más bien la está implementando. Porque es que cuando uno le pide 5,000 pesos a un afiliado, se escapan de desmayar. No, tengo 2,000. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Para el aporte como afiliados, ajá, vamos a hacer semestral. Y vamos a hacer el aporte de un jornal, que sea un jornal común y corriente, no medio día, sino un jornal común y corriente, equivalente a 40,000 pesos. Uh-huh. Lo vamos a colocar en los estatutos, un jornal equivalente a 40,000 en el semestre. En el segundo semestre, otro jornal. Y de esa forma estamos haciendo el aporte como afiliado a la Junta de Acción Comunal. Entonces, como aquí hacemos varios trabajos de los días lunes, de trabajos comunitarios,